cuando riego, el calor de vuestros manos, Thank you.
Creen los gringos que Venezuela es una colonia gringa que necesita sus licencias y sus permisos. No, basta ya de sanciones y Venezuela reafirmar su independencia absoluta de cualquier medida coercitiva, de cualquier intención de colonizarlo. Nosotros abogamos por la libertad de comercio, por la libertad económica absoluta, y hay que seguir construyendo esa libertad. I'll never apologize for the United States of America, ever. I don't care what the facts are. I will lead her. I will do my level best to stand up for freedom and democracy around the world by keeping the United States of America strong and by keeping our eyes wide open. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. They are going to Libya to mediate, and they were told by NATO to go back. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. Now, these fellows didn't listen to us. They continued, they killed Gaddafi. Now Libya is in tatters, up to today. And the problem did not only end in Libya, it went into Mali, it has gone now into Chad.
the whole area is in flames. Egypt, yes. So now you see where you are. To your first question, we believe the war has been a strategic failure for Ukraine. The Secretary spoke to this in a speech he gave in Helsinki last month, I believe it was. A strategic failure for Ukraine. Thank you for the correction. I need more than one correction today. This is the first time at the podium for a week. I'm apparently a little rusty. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. Then I would like to add that on top of that, of course, allies are also providing substantial military support, because the most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails, because unless Ukraine prevails, there is no membership issue to be discussed at all. You go to the NATO summit, the big strategic issue is that Ukraine wants membership in NATO. Should it get membership in NATO? I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time trying to hold NATO together, because I believe Putin has had an overwhelming objective from the time he launched 185,000 troops into Ukraine, and that was to break NATO. He was confident, in my view, and many of the intelligence community, he was confident he could break NATO. So holding NATO together is really critical. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war. Et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Конечно, себя очень серьезно дискредитировал в качестве главной резервной валюты, доказал свою ненадежность, доказал, что страна эмитент, если у нее вдруг возникнет желание кого-то наказать без раздумий, будет злоупотреблять своим положением. Поэтому, конечно же, многие страны задумываются над тем, как избежать подобного влияния, как снизить зависимость от тех, кто доказывает свою такую
предвзятую геополитическую, эгоистичную геополитическую позицию. L'Ukraine veut reprendre l'initiative, elle veut refuser le fait accompli de l'occupation russe, et dans ce contexte, c'est évidemment un enjeu très important, parce que cela veut dire d'avoir un nombre de troupes très supérieur aux forces russes pour pouvoir regagner le terrain. L'offensive, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à gérer que la défensive. Et on a peut-être sous-estimé la capacité de la Russie à tirer les leçons des échecs nombreux de son armée au cours des derniers mois. Et dans la défensive, elle a évidemment appris. Et de ce fait, les six lignes successives qui permettent à la Russie de se protéger, l'utilisation de techniques extrêmement différentes, les mines, les dents de dragon, etc., permettent à la Russie pour le moment. French, they take and never give anything back. Ever, still this day, they've been in places 300-400 years, and that place in areas in Africa has never developed not one inch. Right now, we're seeing African nations that are 60 years independent, just trying to figure out their way, yep. Most of them, right? Mm-hmm. You've declared that the future is in Africa, and I think the world knows that, which is why China's there, and yep. Other nations haven't given up their relationships, right? Because most of 100%. France's revenue still comes from Africa. 90% of France's right. Revenue comes from Africa. People say that France is technically a broke nation, and which is why they don't come off the relationships, the very colonial still relationships they have with many nations in Africa. 100%. Keep them broke, France is rich, yep. Et cetera, et cetera. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la Ojilla. No, yo estamos, vamos a tener una horita nada más. Creo que el martes que viene ya salimos a las 10, igual. Que me lo confirme Guerrero, el martes ya salimos a las 10. Vamos a estar una hora, pues mañana tenemos compromiso con la Asamblea Nacional, con la comisión de que está investigándolo. La responsabilidad del presidente Donald Trump con las declaraciones que dio, los delitos cometidos por Donald Trump. Ya tenemos sesión con el presidente Pedro Infante. Un abrazo a Pedro. Miren, rapidito, esto es para darle una reseña, así igualito como les puse ahí comenzando algo de noticias, rápidamente. Hoy comenzó la cumbre de la OTAN, ¿verdad? Venían amenazando desde hace como 2 semanas, ¿verdad? Estaba entre el mismo Turquía, se unió al coro. Turquía se unió, qué tal, que no hay problema, que Ucrania sí podía entrar en la OTAN, y después entonces Francia que sí, que podía entrar a la OTAN. Turquía creo que estaba buscando entrar a la Unión Europea. Yo no entiendo, para eso es igualito que me agarren y me digan a mí
Yo estoy empeñado en entrar en la Lagunita Country Club si nadie me va a querer en la Lagunita Country Club. Yo eso no lo entiendo. Se lo digo honestamente. O sea, yo obligar... eso es más o menos como agarrar y yo tratar de obligar a toda la gente en la Lagunita Country Club porque yo quiero jugar golf. O sea, más o menos así. Pues. Porque me da la gana, pues, porque yo me considero blanquito también y quiero entrar... Quiero ser no asiático, sino europeo. Oye, Europa ya está pasado de moda, compadre. Está mal, mal, muy mal. Bueno, hoy comenzó la cumbre de la OTAN. Bien. Estaban cosas bien interesantes porque, recuerden, vamos a ponerle puntos a las cosas. Por ejemplo, el caso de la OTAN. Estuvieron amenazando toda la semana con meter a Ucrania. Ucrania se quedó con los crespos hechos. De hecho, Zelensky, ¿qué fue lo que puso Zelensky? En el Twitter, ¿me lo pusiste? ¿En dónde la pusiste? ¿Dónde me la mandaste? En el Twitter. Ay, ese malcriadito va a llevar lo que no, se va a encontrar pronto con lo que no debe. Ajá. Vamos a ver aquí. Oye, oh, casi se le quita solito ahí. Yo no había visto esta foto. Mira. No te lo puedo creer, es que es la soledad absoluta, compadre. Mira. Está todo el mundo echándose palo, hablando, disfrutando. Ya está Macron, está por allá Stoltenberg, está por este lado tal, está este tal. Y él está solito ahí, ¿vale? Ni siquiera la muere lo están viendo. A este sí le cae la canción esa del burrito. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. ¿Eh? Bueno, el hecho claro es que ya con las declaraciones de Biden, fíjense bien, con las declaraciones de Biden, ahora ayer y hoy, pero ayer fue que salió la noticia, las declaraciones de Biden decían que no. Y fíjense ustedes cuál es la excusa de Estados Unidos. Agarró dijo Biden que no, que Ucrania todavía no cumplía con los requisitos para entrar a la OTAN. Además, que vean el cinismo, que Ucrania no puede entrar en la OTAN porque inmediatamente se involucraría a la OTAN y a Estados Unidos, por supuesto, el que manda a la OTAN, se incluirían dentro de la guerra, ¿no? Estarían en guerra con Rusia. Hubo una respuesta bien bonita por parte de la vocera desde el Kremlin, Zaharova, que agarró y dijo, ¿y desde cuándo que pareciera que Biden se dio cuenta ahora de que Estados Unidos se puede meter en guerra con Rusia, si ya están de hecho y de plano está la OTAN en guerra con Rusia. ¿A través de dónde? A través de Ucrania. ¿Ven? Eso por un lado. Ok. Estamos en Europa en este momento. Recuérdame otra vez la fábrica de tanques alemanes. Rheinmetall en 3 meses va a instalar su fábrica en... Supuestamente la va a poner a funcionar en 3 meses y dice que va a sacar alrededor, vean ustedes cómo están buscando real, es decir, que supuestamente va a sacar 400 tanques anuales. Es decir, Rheinmetall la van a construir en Ucrania dentro de 4 meses, debe estar en funcionamiento y dentro de 5 ya está destruida por la aviación rusa. Inmediatamente se acabó Rheinmetall. Van a tener que colocarla en otro lado, ¿verdad? Por eso es que no se quieren involucrar con el tema de meter a Ucrania en la OTAN. Se los explico de otra manera, para que ustedes vean el cinismo tan grande que tienen los gringos. Llegaron y una de las cosas que dijeron, vean ustedes, se quejaron ante las Naciones Unidas, Estados Unidos y países de la OTAN, porque... la alianza entre Bielorrusia, como que si Bielorrusia no es amigo desde hace rato de Rusia, ¿no? Que la alianza entre Bielorrusia y Rusia y China se están acercando mucho a la OTAN. Esa vaina parece un chiste. Eso parece un chiste, porque que yo sepa, Bielorrusia, Rusia y China siguen en el mismo sitio y la OTAN es la que se está rodando, hacia Rusia. Entonces te dicen que no, que están... que hay amenaza en contra de la OTAN con la alianza bielorrusa, como que si no hay alianza, Bielorrusia, Rusia y China.
hay amenaza. Y fueron a la ONU a decir eso. Yo mañana tengo que decir algo en la comisión. Algo que tengo aquí adentro, que yo creo que es una idea que tengo acá. Aquí la estoy madurando hace rato. Y generalmente las ideas mías son malas. Sí, generalmente las ideas mías son para perder control. Por eso yo te decía antes que comenzara el programa, yo a medida que me estoy poniendo viejo me hago más intransigente. Más intransigente. ¿Verdad que sí, Gordito? Sacan por aquí, van por allá. ¿Verdad, compadre? Y uno vive feliz. Uno vive feliz porque digo, coño, pero si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué? Si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Verdad que sí, Gordito? Ajá. Bien, eso por otro lado. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha venido denunciando la posibilidad de desestabilización hacia Latinoamérica y muy especialmente hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua. Comienza la semana que viene, creo, si no me equivoco, tengo que averiguarme la fecha, el Comando Sur va a iniciar creo que con 20 países. En el área del Caribe, fíjate bien, ¿ve? En el área del Caribe van a hacer los ejercicios de UNITAS. ¿Saben lo que es ejercicio de UNITAS? Y lo van a hacer en las costas de Cartagena. O sea, se van a meter, ¿sabe? Cartagena queda por el Caribe. Ajá. Ahí van a trabajar las célebres maniobras de UNITAS. Ah, hoy comenzaban aquí, en todo el área del Caribe. Hay un camarada que estuvo declarando y dice, ¿por qué tienen que estar aquí sí? Y la excusa son las drogas, compa, ¿vio? Otra vez. ¿Eh? ¿Por qué no lo hicieron en el Pacífico? ¿Verdad? Del lado donde más tráfico de droga hay, que ya ustedes saben por dónde va y para dónde va. Pero hay algo que me llama la atención y uno tiene que hacer siempre ese tipo de reflexiones. Porque fue Laura Richardson directamente a ordenarle a los... me disculpan, pero tengo que decirlo así. Los camaradas colombianos me lo disculpan. Pero fue directamente a decirle al ejército de Colombia, que es asociado de la OTAN, hay que recordarlo, ¿ves? De Colombia, que estaba como invitado, o sea, no invitado, que era el socio más cercano a Estados Unidos, al Comando Sur, ahí en el área. Entonces uno le viene esas benditas reflexiones que uno tiene, ¿ves? Por eso es que puse al presidente Nicolás Maduro comenzando, diciendo quiénes son ellos. Este país es soberano. Porque volvieron otra vez. Ya le lanzamos otro comunicado. Pero el problema... ¿Será que no hay un presidente? Por eso es que yo digo que el presidente cuando gana no es llegar a ser presidente, es tomar el poder. El poder. Estados Unidos nunca da puntada sin dedal. Eso lo decía mi querida madre. Tiene sus movilizaciones ahorita metiéndose en Perú, con los japoneses también metiéndose en Perú, y ahora viene, está haciendo esos ejercicios de UNITA. Bueno, nosotros aquí estamos tranquilitos. Pero no se les ocurra tocar la tierra del Libertador. Uno nunca sabe, compadre. Como ellos andan locos, desesperados, porque se les está cayendo todo el tema con la OTAN, compa. Que tanto que amenazaron a Rusia que iban a meter Ucrania en la OTAN. Y llegó Rusia, igualito lo de las bombas de racismo. Le vamos a entregar, y llegó el mismo Macron, le vamos a entregar las bombas de racismo y bombas de largo alcance. Y dice Macron, para tú sabes, para sacarse de encima. Ahí recuerdo yo muchísimo a María Corina. Cuando dice, no, y bajo la doctrina de la OTAN. ¿Eh? Como que sí... Los ucranianos le van a hacer caso a la doctrina de la OTAN.
Entonces salen los franceses y los americanos. Sí le vamos a entregar las bombas de racimo. Y los rusos dijeron, nos atacan con bombas de racimo, nosotros vamos a responder con bombas de racimo. Los chinos, Xi Jinping, otro llamado al Ejército Popular de China. Prepárense para la guerra, lo está diciendo Xi. Xi Jinping. Prepárense para la guerra. Estos están jugando con fuego. Con fuego. Y les voy a ir participando a todos los pueblos europeos, no a sus gobiernitos. A todos los pueblos europeos les voy participando con una guerra nuclear contra Rusia. No se crean que es que se va a salvar a Estados Unidos. No, no, aquí no se salva a nadie. Pero los primeritos que van a caer son los europeos. Así que no sigan jugando con... No sigan jugando al ese juego de guerra. Ese juego de guerra es peligrosísimo. Peligroso. Por cierto, yo tengo un videito que lo pasé. Guerrero, voy a ver si lo tienes ahí. Porque ahora la cosa la cambiaron. Una muchacha, muy bonita ella, reclutadora, se pone toda sexy y tienen lo que llaman de la División de Operaciones Psicológicas de Estados Unidos. La muchacha pertenece a esa División de Operaciones Psicológicas. Y vean lo que ustedes, vean con qué están jugando. Rueda. Bien, fíjense, ¿qué están ellos apostando? Por ejemplo, en el caso de Ucrania. En Ucrania, olvídense de como decía Zelensky, que decía que la gente salía corriendo para los cuarteles a que le dieran el uniforme y el armamento para irse a la guerra. No, eso no está sucediendo así. Están haciendo lo que llaman recluta forzada. Te agarran en la calle a una persona, tamaño, con textura, el hombre va con su ponte, con su mujer, con su hijo, lleva un teléfono, pum, pam, móntate aquí en el carro y vámonos. Reclutado, le ponen un uniforme, 2 semanas de entrenamiento y pum, lo mandan para el frente. Pura carne de cañón. Igual lo dije y lo advertí el otro día, están mandando los colombianos, hay colombianos, mercenarios, que se fueron
a buscando dinero, pues, por supuesto, que se fueron a Ucrania. Y el otro día vimos cómo soltaron a un comando de... Porque los mandan, mandan a la carne de cañón, la mandan por delante. La están mandando por delante para que vayan matando todos los mercenarios que les están mandando. Y comienza el asesinato en masa. Voy a explicarles qué pasa con estos niños. Muchos de los muchachitos que ustedes vieron en esa foto son de estos muchachitos PC gamer, ¿no? Que llaman los jugadores de juegos de... Sí, los de juegos de en línea. El único gatillo que ellos han disparado es el que disparan aquí jugando en una... Y ellos creen que eso es facilito, que tú llegaste y vas a estar igualito disparando por aquí porque tú eres subcampeón mundial de un jueguito de batalla. Preuniversitario. Esta muchacha en la propaganda dice, te vas a graduar, no te gradúes, gana dinero, tiempo y dinero. Así no pierdes el tiempo estudiando, vete a Ucrania, ve bien la propaganda, ve a Ucrania, gana dinero y hazte héroe. ¿Ven? Occidente está en este momento, primero, con muy, muy baja credibilidad en cuanto a valores. Terrible lo que está pasando. Nada, yo tengo por ahí un video que no lo quise pasar. El ejemplo entre el recluta, o sea, lo que es la recluta rusa, la recluta china, la preparación de los soldados chinos, rusos, y la recluta tal cual como se hace, o sea, el alistamiento. ¿Y cómo lo están haciendo en Estados Unidos? No quise pasarlo, ¿ah? Sí, no quise pasarlo. Pero es lo que ustedes están viendo. Muchachos, jóvenes, niños. Hay unos campamentos en Ucrania. Hay unos campamentos para niños donde los empiezan a preparar. Es lo mismo que hizo Adolfo Hitler cuando vio la guerra perdida. Lo mismo. Por cierto, se perdieron $1,000 millones de lo que le dieron al Departamento de Defensa de Ucrania. Se perdieron $1,000 millones. ¿Dónde están Matariller y Lerón? En el fondo del bolsillo de Zelensky, señores. $1,000 millones. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Esto es para gastos de, ¿cómo te digo?, de visitantes, gastos de hotel, gastos de tal. No hay ni una factura. $1,000 millones. Nazi. Profundamente corruptos. Por eso es que Orbán, por eso es que parte de la Unión Europea está diciendo, coño, vale, no podemos seguir financiando a ese señor, porque ese señor es un ladrón. Aparte de que está mandando a que se asesine gente al frente. La otra, una contraofensiva de nuevo, tiraron otra ofensiva y fue, pero ¿tú no viste el video en donde agarraron a 6 tanques, bueno, viniendo por y que para contraofensiva y se los tiraron a los 6. Entonces salen en Estados Unidos diciendo, lo que pasa es que los rusos están más preparados. Bien, Diosdado estuvo en una rueda de prensa que me encantó. Habló de varias cosas. Y como yo el otro día dije que nosotros tenemos que ponerle rostro a las víctimas y le tenemos que poner rostro a los criminales, ¿verdad? Ya es hora, para que se dejen este negocito que tienen ahora de la inhabilitación a nivel mundial. Sale la señora Maricori. Compadre, usted está loca de atarro, ¿yo? O sea, usted necesita urgentemente, señora María Corina Machado, usted necesita urgentemente un psiquiatra, ¿yo? Psiquiatra, así mismo lo estoy oyendo. Ella le ha vendido al mundo, no solamente que la inhabilitaron ahorita. Igual que Capriles Radón, que también quiso vender eso al mundo. Sino que la señora Maricori dijo el otro día, tú sabes que me acordé,
de la vez aquella que estaba María Corina como diputada, la única vez que estuvo como diputada un ratico nada más y después la volaron por estarse aliando al gobierno panameño en contra de Venezuela. Así es ella, traidora. Cuando aquella vez ella agarró y le trató de insultar al comandante Chávez, el comandante Chávez le dijo, señora, siéntese, usted está fuera de ranking. Bueno, agarrando y diciéndole, Maduro va a tener que pedirme explicaciones, va a tener que disculparse conmigo, o va a tener que sentarse a negociar conmigo. Lo peor de todo, y me he dado cuenta de eso, que hay un grupito de locos, igualito que María Corina, que tú no puedes escribir nada de María Corina porque casi que... Hubo uno, cuando yo agarré y estuve hablando de los mercenarios colombianos que se los están llevando, los están poniendo de carne y cañón, tú sabes lo que me contestó una señora por Twitter. O sea, son vainas de locos, ¿sabes? Loco. Ajá, y a los muchachos que están mandando para Cuba para prepararlos, para mandarlos para Rusia para que se mueran. Les venden toda esa basura informativa, se la están vendiendo. Lo que decía el presidente Nicolás, decía, están tratando de instigar nuevamente al odio. Y nosotros tenemos que estar mosca respondiendo de una, pero así. Cada vez que ellos se vengan con una campaña de odio, blan. Recordarle las víctimas que ocasionó sus campañas de odio, los robos que ocasionó su campaña de odio y cómo ellos, aliados de Estados Unidos, llegaron no solamente a tratar de entregar al país, sino que nos robaron cinco, nos robaron monómeros, nos robaron el oro y robaron vidas, que eso es lo peor. Lo más importante es que ellos lo que hicieron fue matarnos personas aquí. Gente, pueblo. El otro día yo agarré y dije, hablé sobre las guayas. ¿Te acuerdas? Las que degollaron a más de un motorizado. Ellos tratan de... Ellos no saben nada de eso. Eso no existió. Eso no existe. Vamos a ver la rueda de prensa de Diosdado, que yo la hice una mezclita ahí. Pues. Rueda. Es normal que aquí la oposición venezolana un día participe en una elección, el otro día participe en un golpe de Estado. Un día participa en una elección y al día siguiente participa en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Eso era normal aquí. Era gente que participó en una elección, el otro día convoca una manifestación donde queman un ser humano vivo y no escucha a nadie de ellos lamentarlo, rechazarlo o pedir perdón. Es esa oposición. De repente llamarla democrática, no sé, yo creo que son oportunistas, ¿no? Más allá que en los últimos años, quizás en los últimos 5 años, ha venido surgiendo una suerte de oposición que cree que el camino son las elecciones. Así encontramos nosotros en la Asamblea que hay 21 diputados de la oposición. En la Asamblea Nacional creyeron en las elecciones parlamentarias, participaron. Algunos de ellos ahorita son candidatos presidenciales de algunos partidos o precandidatos entre ellos. Uno escucha a Luis Brito, por ejemplo, que es candidato, a Juan Carlos Alvarado, que es candidato, a Bernabé Gutiérrez. Un grupo de ellos que manifiesta que va a participar en las elecciones presidenciales. Del resto, lo que se nota de su comportamiento es que ellos prefieren esa figura de participar en todo, me explico, participan en elecciones y en golpes de Estado, participan en elecciones y magnicidios, participan en elecciones y invasiones a su propio país, piden uso del TIAR.
es un paso significativo en una dirección que hemos impulsado, en algo que no tiene precedente en nuestra historia y que demuestra que los países del hemisferio, nuestros aliados, entienden que frente a un Estado criminal, pues tiene que ser enfrentado por las fuerzas de la democracia. Eso quiere decir, se va a construir progresivamente toda una fuerza que al final, yo estoy convencida que va a derivar en una coalición nacional e internacional de quienes vamos a liberar a Venezuela de la ocupación criminal de la cual hoy es víctima. Y cuando tienen el chance de las elecciones, inmediatamente se montan en ese autobús. Te confieso personalmente que a mí no me gusta ese escenario de hacer una primaria a fuerza propia porque es muy vulnerable. Primaria sin nada. Vamos a primaria, no vamos a primaria. Yo estoy feliz y contento porque todo se ha venido dando. Yo no voy a participar en un proceso fuera de unas primarias. Hasta ahora lo más seguro es que quién sabe. Porque dicen que la primaria hay que hacerla grande y no chiquita. Todo está así, listo. But just imagine what it would mean for the Venezuelan people, for our region, and for the U.S. National security to have Maduro in power for at least 8 more years. Por si acaso, yo tengo mis cajitas aquí. Es más, le pongo hasta los resultados, no tienen que contar nada. Clarificar muchas cosas dentro del proceso de la misma elección primaria, todavía hay muchas interrogantes. My decision to participate in the primary process goes beyond my intention to run for office. It has to do first and foremost with the imperative need to build up a formidable citizen movement that finally can achieve our goal, defeat the regime and liberate our country, Venezuela. Ve, que lo más seguro es quién sabe. En nuestro gobierno traeremos el capitalismo popular. Móntense en este autobús, porque este autobús es el autobús del progreso. Son las incoherencias de la oposición que las ha llevado a estar donde están en este momento. Eso no es culpa del chavismo, es culpa de ellos, de sus ambiciones. Ahora, según eso, a mí me preguntan, ¿quién cobra más fuerza aquí? Son los que hoy día son diputados, los que tienen los partidos y los que tienen los votos, porque para ser diputado tiene que tener votos, para ser gobernador tiene que tener votos, para ser golpista lo que necesita es plata. Y ser ambicioso y estar dispuesto a entregarse a lo que diga el imperialismo norteamericano. Y tú sabes que la respuesta inmediata a esos sectores que están en la asamblea es que Estados Unidos primero le quita las visas, qué sé yo, viene la persecución contra ellos. El senador Rubio y yo hemos preparado legislación para considerar esfuerzos de ayudar a los movimientos democráticos adentro del país. Lo ha dicho la diputada Delsa Solórzano, que ella quisiera saber de dónde viene la plata, ¿no? De otra candidata a la oposición que se llama María Corina Machado. Ahí está apostando, yo no tengo el origen de los fondos, pero esas son candidaturas en las que apuestan mucho los gobiernos extranjeros. A través de una cosa que llaman ONG, la USAID, etcétera, etcétera. Si la señora Delsa quiere saber, que averigüe por ahí. Seguro. Nosotros podemos ayudarla. Los señores y señoras se inscribieron en las primarias, ¿verdad? Están revisando los centros de votación y no llegan a 1,000. Cada candidato inscrito o candidata debía pagar una cuota de $10,000. Resumo los pagos. Hay 14 inscritos, entonces debería haberse recaudado $140,000. Voy, los que pagaron. $10,000, adivinen quién lo pagó. María Conira pagó $10,000. Carlos Properi pagó $1,500 y firmó unas letras. Rosales, como él no fue, él lo que mandó fue $500. Chatarrita, este es un descarado, este dio $100. Adivinen cuánto pagó mi candidato. Bien. Total que de $140,000 que debían haber recaudado, hasta el día de hoy llevan 13,810. Entonces, 13,810 de 140,000. Y eso que está diciendo esta señora es verdad, de la otra. Y lo que diga el otro también es verdad, todos tienen razón.
No hay nada, ni siquiera nada, que ellos los despegue del pasado violento de este país. Lo próximo que se van a sacar es, yo sí estuve el 30 de abril, tú no. Yo sí participé en el magnicidio de Nicolás, tú no. Yo sí robé monómero, tú no. Es lo que falta. Es lógico que yo, candidato presidencial, hoy día, haya pedido hace 6 meses, 6 años, 4 años, invasión contra mi propio país. Entonces, esto amerita, incluso amparado en el principio de la responsabilidad de proteger, acciones que tengan un impacto inmediato. O sea, el tiempo aquí de la retórica, de la discusión, incluso del diagnóstico, esto se acabó. El tiempo de la indiferencia, de la ingenuidad, se acabó. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela y lo que le va a pasar al resto del hemisferio si esto no se para y no se para de raíz. Y que las leyes de ese país no vaya a pasar nada. Y que yo, así como pedí invasiones, ahora pida votos. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. No, 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 en ninguna parte. Si aquí, el 30 de abril, que fue el último hecho donde se presentaron todos ellos, todos fueron allá a la distribuidora de Altamira. Si el Estado venezolano, haciendo el uso del derecho a defender las instituciones de este país, hubiese actuado como hubiese actuado Estados Unidos, cualquier país de la Unión Europea, cualquier país del mundo haya ordenado ante el levantamiento militar de un grupo de personas con armas que se tomaran las acciones para controlar la situación por cualquier vía, me explico, levante un avión. Eso lo hubiese hecho cualquier presidente del mundo. Ellos estaban ahí, en ese sitio. Y tú sabes lo que han hecho gente como Capriles, por ejemplo, manda a borrar de internet la foto donde ellos estaban ahí. Busca una foto de Capriles en internet de ese día, no lo vas a encontrar. Dentro de ellos, ¿verdad?, no hay moral para hablarle a este país, mucho menos para presentarse como candidatos a nada. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela a movilizarnos para lograr la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Ellos pidieron la destrucción de su propio país, pidieron la invasión, firmaron contratos. Algunos, más vivos que otros, están en Estados Unidos disfrutando lo que se robaron. Otros sienten que no han robado lo suficiente y quieren seguir. Destrozaron monómeros, sigo, nuestro oro, nuestras cuentas en el extranjero. Todo reciben ahorita, Capriles acaba de recibir más de 346 millones de dólares de los Estados Unidos. Y digo Capriles porque lo recibe la señora Dinora, que es empleada de Capriles. Así son ellos, ¿eh? Así son ellos. Que Capriles no esté ahí, bueno, en verdad tiene muy poco que decirle al país. No es momento de cruzar los brazos, no es momento de irnos a la playa, no es momento de disfrutar el fin de semana. Es el momento de mostrarle al gobierno quiénes somos. Yo les repito, hay que participar en la desobediencia civil, en la guarimba activa, que para el lunes todas las calles de Venezuela amanezcan cerradas, por favor. A todos aquellos los invito a participar en esta lucha activa. Les sugiero que agreguen el canal, por esta vía, el canal Guarimbero Mayor. Un régimen criminal solo saldrá del poder, y aquí quiero ser muy precisa, solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza. Con respecto a la señora María Corina, ella en verdad nunca ha dejado el lenguaje violento. Ella no, no, ella no le importa porque sus hijos no están aquí. Aquí hay un ataque, ¿cómo se llama?, aéreo contra nuestro país, ella no tiene problema, sus hijos no están aquí. Aquí están los hijos de nosotros. Los hijos del pueblo son los que están aquí. A ellos no les importa absolutamente nada.
invocar, mira, no hay una aberración más loca. Además que además de la mala intención, es el desconocimiento de haber invocado el TIAR en algún momento. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La única vez firmado por los Estados de América, incluido Estados Unidos, la única vez que el TIAR se invocó en Venezuela fue cuando la guerra de las Malvinas, en América, fue cuando la guerra de las Malvinas, que lo invocó Argentina. Y Estados Unidos debía apoyar a Argentina por ese tratado. ¿Y sabes a quién ha apoyado a Estados Unidos? A Inglaterra. Eso no tiene nada que ver con el orden interno de un país. Pero ellos en el desespero. Ahora, tú les preguntas ahora y comienzan a dar vueltas y que yo, ¿cuándo? Me malinterpretaron. Están escribiendo cosas que yo no dije. No, sí está dicho. No una vez, varias veces. De manera que ya no ha abandonado su lenguaje de violencia. No le importa absolutamente para nada el pueblo de Venezuela. Tú las ves que insultan a la Fuerza Armada y después al otro día los militares cuando me ven lloran. Será de la risa. De verdad será de la risa, ¿ves? Porque ellos se han dedicado a insultar a nuestros soldados, a atacarlos. Es la misma situación de la batalla de los puentes, que pasaron 2 años insultando a la Fuerza Armada, 3 o 4 o 5, y después tenemos el 80% y allá están. Nada, porque ellos no conocen a la Fuerza Armada, le hacen caso a los analistas estos que trabajan para los paracos, o que tienen un primo que su esposo es coronel. Entonces son los analistas y las analistas, sobre todo, que tienen ellos y terminan creyendo. La Fuerza Armada es otra cosa. La Fuerza Armada es una familia. Y en una familia el que se mete con uno, se mete con todos. Ellos no saben de eso. Cuando asciende un militar, asciende su mamá, su papá, su hermano, sus hijos, su mujer, asciende la familia. Ellos no lo entienden de eso. Porque ellos entienden de ambición y otras cosas. Y ojo, no es que, dile ahí que me pongan, porque ya estamos a punto de terminar el programa, porque recordemos que mañana tengo que estar en la sesión, que tenga listo el videito que te traje en un pendrive, que es bien importante. Fíjense, vean, no solamente hay que decir que María Corina siempre ha tenido un lenguaje violento, no, toda la oposición ha tenido un lenguaje violento, siempre, unos más violentos que otros. Y también amistades violentas y peligrosas. ¿Ustedes se acuerdan de Pérez Venta, el descuartizador? Era un cigüillo operador de María Corina, de Antonio Ledezma y de Leopoldo López. ¿Ustedes se acuerdan? Que está preso, Pérez Venta. Descuartizó a una muchacha. Amiguito de estos tres. El caso de Robert Alonso. Yo encontré por casualidad, sí, por casualidad, es más o menos que cuando voy a ver la hojilla, la veo por casualidad. Me metí en las redes y conseguí este audio que fue denunciado en fiscalía en su momento, de la señora María Corina Machado, comunicándose con todos los guarimberos, ¿ustedes se acuerdan? De Selle. ¿Ah? Eso lo grabamos nosotros, lo grabaste tú, gordo. Nosotros logramos infiltrar, ¿te acuerdas? En esa época, cuando ellos estaban con el Selle, porque ¿por qué era, gordo? Que ellos empezaron a utilizar esa red. Se coordinaban, y creo que fue una app que hicieron especialmente para coordinarse entre los guarimberos, ¿no? Bueno, esta señora, pensando que nadie la estaba escuchando, nosotros los teníamos infiltrados, empezó a hablarle, a hablarle a todos los guarimberos por el Selle. ¿Te acuerdas que lo teníamos infiltrado? Eso lo grabaste tú, me lo pasaste, hicimos la denuncia. ¿Eh?
la señora María Corina y llamando, por favor, que se comunicaran con el guarimbero mayor. ¿Sabe quién era el guarimbero mayor? Yo tengo que buscar ese video cuando yo expliqué lo de la guarimba. Estábamos haciendo el programa aquí, por redes, ¿te acuerdas? Aquí. Yo creo haber conseguido el programa en donde yo explico cómo llegaba cómo llegaba Robert Alonso y explicaba, usted te pone el carro aquí y lo pone aquí, ¿tú te acuerdas? Y rueda para acá, no joda. ¿Te acuerdas del loco, el cocainómano de Robert Alonso, el guarimbero mayor? Eso es para darle una idea de lo que están haciendo. Ahora yo te voy a decir una cosa. La última entrevista que tuvo María Corina, yo tengo que decirlo, yo no me puedo quedar con eso. Miren, yo conozco a mis viejitas que están ahí en... Y les digo con cariño, no se me vayan a molestar. Mis viejitas de ahí de la asamblea, y todas mis viejitas son bellas, todas. Todas. Mis viejitas en la asamblea, las que son diputadas. Y yo agarro y le doy esos abrazos. Y todas tienen una cara linda, preciosa. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los chavistas, estamos llenos de amor. Pero camarada, María Corina, ¿en qué tiempo ella habló del capitalismo humano? No hace ni 10 años. Ni 10 años. María Corina es menor que yo. El odio se le nota en la cara, ¿sabe? Se ha deteriorado de tal manera. La locura, el odio, el crimen ese. Está pensando a cada rato en lo del TIAR, en lo de cómo hacer para tumbar a la revolución bolivariana. Eso la tiene mal y la tiene envejecida. Usted me disculpa. Yo creo que usted necesita unas vacaciones. Sentarse tranquilita por allá, en una playa, a ver la gente pasar y pensar en cosas positivas. Pensé en cosas positivas. Y ya he visto a varios así, ¿oíste? Que el odio los ha ido acabando. El caso de ¿cómo se llama el que era actor de Por Estas Calles? Franklin Virgüe. Ese es otro. Orlando Urdaneta. Bueno, pero ese es porque le da duro a la droga. Orlando Urdaneta. Todo envejecido. Yo les dije una vez, y se los voy a repetir, están igualitos que los que juegan dominó en la calle 8 de Miami. Desde hace 60 años esperando a que la revolución caiga. Se los digo sin que me quede nada por dentro. Les tengo que poner esto aquí rapidito antes de irme. Fíjate bien, ¿ves? Esto es un audio que me mandaron, una caparada. Y yo lo que hice fue ponerme a reír. Lo dijo Diosdado. Tú sabes, comienzan con los runrunes. Igualito que cuando selle. No, porque estamos ahorita en este momento, los militares están a punto de... Mire, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está intacta, invicta. Pero vean esto, viejito, X, ve lo que dice aquí, mira. Vamos a decir, aquí está. Acabo de recibir un mensaje de uno de los mayores del ejército, mayor activo. Fíjese bien, la voz del señor es un señor de edad ya. ¿Eh? Y yo se lo voy diciendo desde acá, señor, porque usted se está escuchando su voz en la hojilla. Y se lo digo de antemano. Mire, usted agarra, se compra una cajita de cerveza y siéntese. Disfrute la vida, ¿oyó? Porque estos son los runrunes que pasan. Y ahí vamos, mire, la revolución andando. Voy. Activo del ejército de Venezuela, el cual me está informando que hay ruido de sables en Fuertetiuna y en otras dependencias militares de la aviación. Había ruido de sable porque estaban ascendiendo todos ahí, ¿verdad? Estaban toditos levantando el sable y tal, y les estaban entregando a todos los ascendieron. ¿Eh? Sigo. ...de la Marina y de la Guardia Nacional. Esto es con motivo del pase retiro del alto mando militar en Venezuela en el día de ayer. Por cierto, Diosdado lo dijo. Dijo que lo único que a nosotros no duele es que muchos de nuestros oficiales que se van a reserva activa, que no es retiro, es a reserva activa, muchos de ellos son jóvenes todavía. Jóvenes. Vamos a ver para acá. Esto es con motivo
del pase retiro del alto mando militar. Dame la cara. En el día de ayer, en donde la cúpula de generales fue pasada a retiro. En el día de ayer, por orden del señor presidente. Entonces, todos sabemos, debido a esta información que me están pasando, que ese fue un lineamiento que le dieron al presidente desde el G2. Ya voy, espérate un momentico, ya voy. Vamos a repetir desde dónde le dieron el lineamiento al presidente. Por favor, quiero repetirlo porque este es el discurso de siempre. Fidel está ahorita reposando al lado de Chávez, allá arriba, cuidándonos. El G2 cubano es el que le dice aquí al presidente de la República y a la Revolución Bolivariana quiénes van a ascender. Ay, no vale. Sigo. En el día de ayer, por orden del señor presidente, todos sabemos, debido a esta información que me están pasando, que ese fue un lineamiento que le dieron al presidente desde el G2 de Cuba. Le dieron ese lineamiento a Maduro porque se filtró alguna información que tiene que ver con información de inteligencia de familiares de esos generales. ¿Cómo meten en el pedo a la familia? Estaba organizando un golpe de Estado. Por eso fue que los pasaron a retiro inmediatamente. O sea, se filtró que estaban tirando un golpe de Estado. Como consecuencia, el malestar de las tropas de los cuatro componentes. Ajá. Esta información es sumamente delicada, es muy grave. Ajá, pero tú la corriste, ya voy, disculpa. Es delicada, pero la corrieron por WhatsApp. Ve lo delicada que es. Sí. Necesito y le pido a todos los seguidores que la pasen inmediatamente para que el pueblo venezolano esté a la expectativa y que... Discúlpame, o sea, es delicada, pero hay que pasársela a todo el pueblo venezolano para que esté a la expectativa. Me imagino que para salir a tumbar a Nicolás. Vamos a ver. Que se prepare porque... Lo que viene es gloria para Venezuela. Yo se los he venido diciendo. ¿Ah? Después uno le dice a estos señores cagalitrosos y se arrechan con uno. Entonces es un viejo cagalitroso. ¿Mm? No tienen, son gente sin oficio. Más nada. Todo el pueblo trabajando. La revolución trabajando para recuperarnos. Y esto hablando de G2 cubano todavía. Mire, mire, señor, vea. Véame la cara, vea. Mire, el G2 no existe. Tiene otro nombre. Eso era antes, que le decían G2 y eso que creo que le pusieron G2. Pero eso no es G2, no existe. Eso es igual que cuando dicen de la KGB. No, la KGB no existe. ¿Me entiendes? Yo espero que ustedes hagan así, igualito cuando una app, cuando usted se mete y dice, favor actualizar, ustedes primero actualícense. ¿Eh? Te repito, ustedes deberían de comprarse una cajita de cerveza y sentarse a jugar dominó, así como en la calle 8 en Miami. Esperen. Coño, vale, porque es que yo no entiendo cómo tú puedes llegar viejo, cagalitroso y amargado. No te lo puedo creer. Vamos a poner un video. Por cierto, hay unas declaraciones que dio Susana Jalil, sobre el caso palestino. Yo pocas veces he visto una declaración, por eso la traje, una declaración tan clara en cuanto a lo que es el sionismo, el fascismo sionista y lo que es el pueblo nativo, es decir, de allí, el pueblo palestino y la lucha del pueblo palestino. Esto es con respecto a Jenin. ¿Eh? A la reciente, porque hubo otra incursión a Jenin. Siguen buscando lo que no han encontrado. Pero por primera vez, yo tengo años, pues generalmente cuando se hacen las explicaciones en cuanto a la agresión contra el pueblo palestino, no. Susana Jalil hace, desde Montreal, Canadá, a Hispan TV, hace unas declaraciones
pero más claro no canta un gallo. Rueda. Bien, análisis a contrarreloj de la mano de las y los mejores. Bienvenida Susana Jalil, politóloga directamente desde Montreal, en Canadá. Susana, qué placer que puedas estar con nosotros en estos pocos minutos. Susana, cada vez queda más en evidencia que las fuerzas de ocupación sionista, Susana, vienen incrementando los ataques contra la población palestina, primero en Gaza y ahora en Jenin y otras áreas de la Cisjordania ocupada, como el caso de Nablus. Me gustaría brevemente entender en detalle contigo acerca de las razones que evidencian la imposibilidad del régimen con más efectivos, más armamento, con la mente puesta en asesinar palestinos indiscriminadamente, hombres, mujeres y niños. Todo esto frente a una resistencia palestina basada en el orgullo, la dignidad, la valentía y la disposición a llegar hasta el final con tal de recuperar todo lo que les fue arrebatado. Susana, bienvenida, cuéntanos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y usted hacía mención de que, bueno, hoy es en Jenin y anteriormente fue en Gaza, pero también fue en Ramallah, pero también fue en Jerusalén. Y esto viene desde 1948, es así. Cuando se impone desde Europa y por europeos un régimen colonial que se llama Israel y que es un Israel que no guarda ningún vínculo con la antigua tribu de Israel. Estamos hoy en el siglo XXI y esto es una lucha de un pueblo originario, de un pueblo nativo que lucha contra un clásico colonialismo, contra un anacronismo colonial, okay, contra un horror colonial hoy en nuestro siglo XXI. No podemos estar en el siglo XXI y todavía que existan colonialismo, claro, que el anacronismo del colonialismo, y eso es el conflicto. Esto no es un conflicto religioso, esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo que nació en Europa y que nació a raíz de la fabricación, de la imposición de ese régimen colonial que se llama Israel y que se impone sobre las bases de la limpieza étnica contra la población nativa. En este caso, el pueblo nativo, árabe, semita, cananeo, levantino, de la Palestina histórica. Eso es todo. Allí no hay más nada que decir y que inventar, claro, de que es un conflicto de odio entre musulmanes y judíos. Esto no tiene nada que ver. Esto es para ocultar la esencia de un colonialismo, de un horror colonial, de un horror fascista que se llama Israel a través de ese poderoso movimiento, el más gran poderoso movimiento de hoy de nuestro tiempo, que es el fascismo sionista. E insistimos, y estas matanzas seguirán desde 1948 y hoy siguen y seguirán y van a seguir hasta que ese colonialismo lo plantea y lo dice. Esto va a acabar cuando la gente dice, ¿cuándo va a acabar esto? Los sionistas responden cuando acabemos con la existencia del pueblo nativo palestino. El pueblo palestino, el pueblo nativo, nativo, insisto en este término, sí, el término del pueblo nativo palestino, rehúsa desaparecer. Claro. Es un pueblo que lo han expulsado de su tierra y pretenden expulsarlo de la historia, además, porque no solamente le han robado su tierra patria, sino que también le han robado su historia milenaria. Estos que se disfrazan de hebreos no son nada de hebreos, son askenazis indoeuropeos que sí son de la religión judía, pero eso no hace de ellos semitas ni hace de ellos el antiguo israelita o el antiguo hebreo. Decir esto no es más que la falsificación de la historia para justificar hoy en el siglo XXI un colonialismo. Es una vergüenza, es algo lo más retrógrado y es lo más retardatario y es un anacronismo que no podemos apoyar ni soportar. No entendemos cómo hay gente que habla de derechos humanos, de libertad, de justicia, de sexo diversidad y habla de
de feminismo, pero sin embargo apoyan el sionismo. Es una contradicción. O hacen caso omiso a ello, en pocas palabras, Susana. Es decir, son capaces de tocar todos esos tópicos. Es una hipocresía, es una incoherencia, es una inconsistencia y es una hipocresía. Estamos, insistimos, no, esto es un conflicto, esto es una batalla, esto es una limpieza étnica que ejerce ese régimen colonial. Insisto, es un régimen colonial. Yo no hablo en términos de las fuerzas israelíes, no, yo no utilizo esa terminología porque es la fuerza colonial israelí y el israelí no tiene ningún vínculo con el antiguo israelita. Ahora, el israelita forma parte del ancestro palestino semita. Sí. Susana, nos queda un minutito, de verdad que es bien interesante y bien contundente lo que estás planteando y cómo lo estás haciendo. Nos queda un minutito solamente, Susana, y quiero precisarte en abordar las conclusiones de la reunión de los cancilleres de los países miembros de los no alineados, ese apoyo ratificado hacia la causa palestina. Hablemos de la fuerza y el alcance de ese respaldo. Cuéntanos. Sí, claro, esto es algo positivo. Siempre este grupo ha sido claro y firme ante la causa palestina. Y es importante de hablar en términos de la causa palestina. Sí. Es decir, un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI lucha contra un yugo colonial desde 1948. Lo que estamos viendo en Jenin es un pueblo que se levanta en armas. Y es importante decir que la lucha armada es algo legítimo y legal. Está inclusive contemplada en el derecho internacional, en la resolución 3070, que establece que todo pueblo tiene el derecho a defenderse ante cualquier agresión extranjera, incluso hacer uso de la lucha armada, y digna la lucha armada del pueblo palestino. Fíjense que estamos hablando de poco más de 70 años de una fuerza colonial sionista invasora, porque esa no es su tierra, invasora que ha venido depredando el territorio palestino. Ya decían hoy en unas declaraciones, decían que Palestina parecía ya una cárcel para los palestinos, una cárcel, ¿verdad? Los niños asesinados, están metiendo niños presos para poder... trabajan, tienen un sentido de, digamos, criminal igual al de las mafias, ¿no? Donde dicen que los niños hay que encarcelarlos igual que las mafias en Italia, los niños hay que encarcelarlos para que no se conviertan en los combatientes del futuro. Es esa la lucha que hay, de exterminio en contra del pueblo palestino. Y Susana, yo voy a guardar este audio porque este sonido, porque Susana Jalil da en el clavo. Como decir, cuando hablamos de esa fuerza invasora colonial, una fuerza invasora colonial asesina, criminal, respaldada por los Estados Unidos en contra del pueblo palestino. Y la justa respuesta armada del pueblo palestino en contra del invasor. En contra del invasor, eso hay que decirlo. Bien, ya estamos terminando. Vamos a jugar a algo ahora, ¿verdad? Yo generalmente les digo, síganme, síganos en nuestras redes sociales, las que van a aparecer ahora por este lado. Síganos en nuestras redes sociales. Pero hay algo que yo quisiera que comencemos a hacer, ¿verdad? Que usted, la gente le dice, dale like, ¿verdad? El dedito ese que... Bueno, si también quiere agarrar y ponerle así negativo, pues no hay ningún problema. Pero dele like. Dele like a los videos, ¿ves? Estamos en pleno crecimiento, avanzando, duro. Estamos evaluando ya salir por otros canales. Ha sido un esfuerzo muy, muy bonito, pues. Trabajo. Siempre aprendiendo, ¿saben? Siempre aprendiendo. Por cierto, les iba a contar algo. Hace como 3 meses fue... ¿Dónde está el gordo? Hace como 3 meses llegó un compa y me dice, Mario, tú
Tú te has hecho un examen de ADN para... de los de Heritage, MyHeritage. Y yo ahora le dije, no sé qué vaina es esa. Entonces me trajeron el paquetico, me dijeron, mira, te voy a regalar esto. Y te haces el examen. Y yo agarré, me hice el examen, que parece, tú te pones por aquí y me lo pones. Piazo de sorpresa, compadre. Porque ahí te dice, claro, te llaman Smart Match cuando tú comienzas a tener gente que supuestamente son, tienen tu misma cadena genética, ¿verdad? Son ascendientes o descendientes, ¿no? Pero con tu misma cadena genética. Entonces hoy viene el gordo, fue el que vino ayer. Mira, ve esto. Cuando yo veo, aparecen, porque yo tengo que averiguar de dónde vienen, aparece, vea bien, Escandinavia, Celta, para allá arriba. Norte de Francia. España. Todo el norte de África. El Magreb, Marruecos, sí, y abajo Nigeria, estoy feliz, aparece Brasil, aparece Cuba, y yo sé porque mi abuelo y mi bisabuelo estuvieron en Cuba trabajando de carbonero, ¿eh? Y otra sorpresa más, que bueno, que no fue ni tanto sorpresa, es que tengo más familiares en Estados Unidos que en España. Pero duplica en España, perdón, en Estados Unidos. Se los pongo de esta manera, pues. Tú puedes comunicarte con la gente que se haya hecho también el mismo examen genético porque quieren saber dónde tienen la familia. A mí no me extraña. Pues mi viejo, mi abuelo, él estuvo en los años, te voy a decir más o menos, 23 al 30. 1930, del 1923 a 1930, mi abuelo trabajó en los muelles de Brooklyn en Nueva York, porque había que buscar plata, pues, había que ir a buscar dinero porque estaba previo a la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial. Y mi bisabuelo también estuvo en Cuba. Mi otro abuelo también estuvo en Cuba. Se casa... se va con su primera esposa, que es la abuela de mis tíos mayores, la mamá de mis tíos mayores, que no es abuela mía, y él se la lleva a Cuba, y de Cuba, trabajando en Cuba, cuando retorna a Canarias, mi abuela muere. Perdón, no es mi abuela, la primera esposa de mi abuelo, y se casa nuevamente con quien le cría a los muchachos, y tiene 5 muchachos más, que es mi abuela Carmela. Bueno, me sorprendió ver, es más, de hecho, le voy a decir una cosa, esto se lo voy a tirar a manera de chiste. Aquí en Venezuela tengo 4, coincidencia. Y yo no sé por qué, no tengo ganas de o sea, dice, comuníquese con él, ¿no? Comuníquese para saber, mire, por dónde viene su descendencia, qué tal. Y dice, comuníquese, pero yo nada más pensaba que va a aparecer por ahí un escuario, va a decir, coño, encima de que le tengo a retirar la revolución a todos estos vagabundos, no joder, también le voy a tener a retirar, tengo que ser familia de ese señor. Aquí me aparecen 4 coincidencias. Claro, las coincidencias son porque son gente que se hicieron el examen también y aparece la coincidencia. Aparece la coincidencia allí. Pero me pareció curioso. Gente con, por ejemplo, el nombre de mi madre, por allá por Rusia, en el nombre de Elena.
familiares, que estoy hablando de quinto, de primos quinto, hay primos segundos, primos terceros, primos cuartos, pero es de todo. Y encontré una foto de uno que se parece a nosotros, pero es primo lejano, pues. Primo lejano. Pero es bien, bien, bien curioso, pues, meterse en esto. Mayerita se llama. Y ahí tengo, vi el viaje de coincidencias que hay. Bueno, vamos a prepararnos para el próximo sábado. Recuerden, hoy terminamos temprano. Hoy comenzamos igualmente a las 11 por el especial de Batalla de Carabobo. Ya el martes que viene salimos normalmente a las 10. ¿Ok? Un abrazo a todos, se les quiere.